al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos un programa muy especial. 232, Capicúa. 21, no, no me preguntaste. El 12. Hoy que lo te había... lo pregunté en la previa. Te lo pregunté en la previa. Como sabías que lo sabía, no me lo preguntaste al aire. Claro. ¿Por qué te iba a tirar un centro? Un centro a la cabeza. Falta, no lo vas a lograr. Capicúa el programa, 21 del 12 del 21 la fecha. Solsticio de verano. ¿Y qué día, Mercedes, hoy? El día de los gemelos, justamente por esta similitud, ¿no? De los del 12-21 del 12. Está muy bueno eso. Distinto de los mellizos. Sabemos que los gemelos, se habla de gemelos idénticos, aunque leyendo esto me pareció interesantísimo, no tienen, digamos que el ADN no es exacto, no es idéntico, y tienen huellas digitales diferentes. Eso me pareció increíble, ¿no? De Bucetich. Así que nada, a celebrar a aquellos que son gemelos, 2% de la población en Argentina. Que celebren también aquellos a quienes no le duelan los gemelos, porque muchas veces esa parte del cuerpo duele. Eso también, y no te explico si te agarra un calambre. Bueno, no tengo idea de qué estamos hablando. Un abrazo a nuestros compañeros allí en el piso, Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción. Arrancamos como siempre mencionando los números de COVID. Lamentablemente la realidad se sigue complicando. Hoy hubo 9.336 casos, una cifra que no se alcanzaba desde mediados de agosto. Desde el 19 de agosto concretamente no había una cifra tan alta. Y obviamente es una cifra que no es totalmente exacta, porque estamos hablando de un nivel de positividad del 13%. La Argentina llegó a tener positividades del 4%, del 5%. Es decir, hay muy bajo nivel de testeos, unos 70.000 testeos, sin el ánimo de comparar cosas que por ahí no tienen la misma relación. Pero Italia hoy testeó 820.000. Italia tiene menos de dos veces la población argentina. Eso significa que los testeos de Argentina son bajísimos y la cantidad de casos es mucho mayor. La cantidad de muertos registrados hoy es de 24. Afortunadamente no sube, a pesar de que los casos han subido mucho, 87%, 86% en la última semana. Es un tema que siempre nos preocupó, que siempre destacamos. Si les parece, como la columna de Marcelo desde Washington se refiere a eso, la situación en Estados Unidos es sumamente complicada en estos días, lo escuchamos primero a Marcelo y conversamos un poquito del tema. Gerardo, escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos acercamos a las fiestas de fin de año, pero con una nube gigante en el horizonte, la variante Omicron del coronavirus. Omicron no es solo un problema de salud, tiene implicancias sociales, económicas y políticas en este país. Omicron equivale hoy a más del 70% de las infecciones que hay en Estados Unidos, cuando a principios de diciembre era solo del 1%. La Organización Mundial de la Salud señaló que, a nivel mundo, los casos se duplican entre aproximadamente un día y medio y tres días. Es la variante más contagiosa de todas las conocidas al momento. Omicron, sin embargo, no es la más peligrosa si uno está vacunado. Pero para quienes no lo están, ha generado un gran número de hospitalizaciones, especialmente en terapia intensiva. Sea porque algunas ciudades ya viven este resurgimiento, como Boston o Nueva York, o porque se están preparando para ellos, se está volviendo a no internar pacientes con otras patologías en la medida que no sea absolutamente necesario. Un reciente estudio con resultados preliminares, y recalco lo de preliminares, estaría mostrando que las vacunas en general no son muy efectivas con esta variante, excepto por Moderna y Pfizer. Esto dejaría afuera las chinas, la rusa Sputnik, la británica AstraZeneca y la norteamericana Johnson & Johnson. Veremos un poco más adelante
cuáles son los resultados más concretos. La rapidez con que se propaga está generando problemas en la economía. La bolsa de Estados Unidos bajó por tercer día consecutivo, contando ayer lunes, por los temores de una menor producción y obstáculos en la distribución de bienes. Pero también hay consecuencias en lo social. El Centro para las Enfermedades Infecciosas, un órgano federal, acaba de recomendar que las familias no se reúnan para la Navidad y el resto de las fiestas. Nueva York está considerando suspender la celebración de fin de año en Times Square, cuando un globo gigante cae a tierra desde un edificio justo con el cambio de año. La Gran Manzana no ha suspendido actividades, pero ha reinstalado el uso de las máscaras y está evaluando suspender o no otras actividades programadas para estas fiestas. Nueva York además está implementando un sistema que se usa ampliamente en Gran Bretaña: regalar test de testeos. El gobierno está enviando kits de test con los chicos para llevar a sus casas cuando vuelven del colegio. En el ámbito deportivo, las ligas que actualmente están compitiendo, hockey sobre hielo, la NBA de básquet y la NFL de fútbol americano, están tomando medidas sin precedentes como suspender partidos e incluso suspender el torneo por una semana, como hizo la liga de hockey. En básquet, si algún equipo tenía jugadores enfermos, el partido se jugaba igual. Actualmente, si son muchos los jugadores, el partido ya se suspende. Se había establecido también un protocolo para jugadores con contacto estrecho, por el cual estos jugadores tampoco podían jugar. Pero eso estaba llevando a que hubiera demasiadas bajas en la liga y por eso se flexibilizó ese protocolo. La Liga de Fútbol Americano ha tomado medidas similares, incluso modificando las fechas en las que los equipos juegan. La variante llega con el invierno, temporada en la cual se potencian todas las enfermedades, incluyendo obviamente este virus. Esperemos que antes de resurgir de la enfermedad no se encuentre mejor preparados y que no nos impida festejar la Navidad. Los dejo hasta la próxima columna con mis mejores deseos de una muy feliz Navidad. Bueno, muchas gracias a Marcelo. Muchas felicidades para vos y para tu familia, Marcelo, también desde ya, desde aquí. Preocupante el panorama. Yo creo que el ser humano tiene esa tendencia de decir, bueno, este problema ya pasó, no lo soporto más, y hasta que la realidad no le impacta con dureza, no vuelve a entender que o no pasó o vino de una manera distinta, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero a mí, viendo algunas imágenes, por ejemplo, en los diarios de hoy, la vicepresidenta reuniéndose con, no sé, 50 o 60 o no sé cuántos, personalidades del área artística. Yo no vi un solo barbijo en esa reunión. El comité de la capital del radicalismo, digo, como para mencionar de un lado y del otro, ¿no? Para no hacer un problema de grieta. También reunidos ahí a los abrazos, todos sacándose fotos, nadie con un barbijo. A ver si lo entendemos. Con Delta y mucho más con Omicron, una persona en ese lugar donde hay 60 implica por lo menos 30 o 40 contagios. Es esa la seriedad del problema, ¿no? Sí, sí, sí. Me impactó y me parece que lo fuerte del comienzo de la columna de Marcelo tiene que ver con esta preanunciada nube gigante en el horizonte. Yo diría una nube negra, una nube negra, un rinoceronte gris. Valga la redundancia, recuerdan que cuando esto empezó, algunos decían es un cisne negro, que es algo que puede, es inesperado, puede aparecer, pero alguien salió a decir no, es un rinoceronte gris, que es enorme, tiene fuerte impacto y es absolutamente previsible. En este caso estamos, me parece, nuevamente ante la posible presencia de un rinoceronte gris. Y a mí, escuchando lo que cuenta Marcelo, que se está haciendo en Estados Unidos en relación a partidos, partidos de básquet, en relación a festejos por el fin de año, etcétera, yo no veo que acá se haga algo similar. No sé si ustedes, los oyentes, en general, han estado estos días, están en las calles, en los shoppings. Es absolutamente
normal, digamos, entre comillas, cuando debiera ser anormal la cantidad de gente que circula y sin barbijos, como vos decís, etcétera, parecería que acá no ha pasado nada o que no estuviera por pasar nada. Es decir, no vemos la nube negra en el horizonte. Me parece, y me incluyo porque yo me doy cuenta que he empezado a saludar a gente amiga que no veía, algunos familiares que no veía, sin tener los cuidados que uno tenía al principio. Es decir, estamos sin barbijo, bueno, nos abrazamos sin barbijo. No, está mal, está mal. Me lo digo a mí misma y se lo transmito a los demás. Y bueno, y reitero, tengamos conciencia de esto que está pasando, porque como vos decías, Alejandro, esta nueva cepa, la Omicron, no mata a los vacunados, probablemente sí a los no vacunados, pero el nivel de contagiosidad es enorme y todavía no sabemos las secuelas que esta enfermedad deja. Entonces, no es que, bueno, total ahora si estoy vacunado no me da tan fuerte. No. No, porque no sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto. Cuidémonos. Yo querría hablar en primera persona porque mañana me tengo que hacer el test de PCR justamente por haber estado el jueves con mi hermana que dio COVID positivo el viernes o el sábado. Para el caso, lo que adhiero es al planteo tanto de Alejandro como de Marta, que existe una tendencia humana natural en esta cuestión, después de haber pasado tanto y haber salido, entre comillas, indemne la mayoría de nosotros, ¿sí?, que no nos contagiamos todavía, esta cuestión de bajar los cuidados y sentir que ya está, ¿no? Que es excesivo. Y una cierta dificultad, por esto que planteaba Marta, salía natural el no abrazo hace unos meses atrás, ahora ya la gente duda y en algún caso ya no es puñito, sino abrazo COVID, que es de costadito, sin poner la cara enfrentada, pero para el caso me da la sensación que ha habido un relajamiento de la sensación de peligro, y eso efectivamente es letal en un punto, porque uno deja de tener cuidados, no extremos, los cuidados básicos empiezan a no tenerlos. Y además, como yo le decía a Florencia, a mi hermana, yo me acuerdo perfecto cómo fue la secuencia de ese día jueves, y efectivamente cuando nos sentamos a comer algo, nos sacamos el barbijo. Entonces, y después yo me acuerdo habérmelo puesto, pero el resto no, y ahí es donde digo, no hay conciencia, no hay registro de cuando uno tiene puesto o no puesto el barbijo, y eso también es muy peligroso. Y yo agregaría, hay dos cositas más, me parece importante decirle a la audiencia para que todos pensemos, ¿no? Una tiene que ver con la cantidad de casos. Esto que cuenta Marcelo, yo tenía una charla hace un rato, unas horas, con un amigo que vive también muy cerca de Marcelo. Me decía lo mismo. Por ejemplo, se acabaron los tests que allá se compran libremente en las farmacias. Empieza la psicosis. Más allá de la psicosis, cuando el contagio es tan masivo, cuando hay tal cantidad de casos, Marcelo lo dijo en su columna, fatalmente los servicios empiezan a tener que liberar camas para atender. No porque sea tan mortífera la enfermedad, ni tan grave, pero sí porque en semejante cantidad de casos hay muchos que terminan internados, y hay muchos que la pasan muy mal, y fatalmente, si son muchísimos los casos, también va a haber muchos que se van a morir, aunque porcentualmente no sean tantos. Este es un aspecto. El otro aspecto es, bueno, hoy seguramente lo tendremos en la última parte a Eduardo Fidanza, y me acordaba de un artículo que él escribió hace como un año, ¿no?, del que le quería hablar, titulado El virus del capitalismo. Yo creo que algo que hemos charlado muchas veces en el programa, lo charlamos con Hugo Alconada Monge con respecto a su libro, ¿cuánto de todo esto se pudo haber evitado si, siguiendo las propuestas de Avina, de Oxfam y de las mejores ONGs del mundo, las vacunas hubieran sido un bien público? Porque estas mutaciones tienen su origen en países donde hubo muy poca vacunación, y todavía quedan muchísimos países con muy poca vacunación.
Entonces, esta es otra parte de la misma historia. Los que estábamos vacunados, los países con más control, o los países que, como la Argentina, tuvieron muchos más casos y, por lo tanto, muchas más muertes, y entonces más población inmunizada, con inmunidad de rebaño, bueno, ya lo mirábamos de otra manera. Entonces, no nos preocupaba que en Sudáfrica hubiera un 25%. Bueno, esto es la consecuencia, es como dice Marta, es un rinoceronte gris, grandote, con el cuerno, lo estamos viendo, lo tenemos entre los ojos, y pretendemos decir ole sin tener ni la capa del torero. Bueno, difícil, ¿no? Alejandro, no sé cuánto tiempo tenemos para el corte, pero yo querría pedir autorización para leer un párrafo de una persona que para nosotros es muy relevante y que habla de este tema. Dale, dale. Bueno, dice, las pandemias no impidieron el renacimiento, la ilustración, la revolución francesa, la revolución industrial, ni impedirá la era exponencial que estamos transitando. Lo cuenta la historia, que también nos interpela para que una vez más, como nunca antes, aprendamos a experimentar, adaptar y aprender a crear espacios reales y virtuales dedicados al desarrollo de nuevas ideas. A redescubrir que hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio, a soñar un futuro mejor para todos y luego vivir ese sueño intensamente. ¿Quién lo escribió a esto? ¿Quién? Bueno, Marta Ollanarte, en uno de sus textos, donde la consigna del Mundial de Escritura, donde la consigna era por dónde ir al futuro. Y Marta dice justamente que al futuro se va superando la pandemia con estos elementos, que para mí son ideas muy importantes, ¿no? Frente a la incertidumbre, transformarnos en este plano personal y social, de descubrir de nuevo los elementos positivos de la responsabilidad, de la participación cívica y el hacernos cargos, es decir, llevar el tema del barbijo a algo un poco más profundo que habla de la responsabilidad ciudadana. Y esto, ay, es lo que dice Marta. Bueno, gracias, Mercedes, por recordarlo. Sí, bueno, lo siento así. Además, justamente en ese texto, yo digo que yo soy el futuro de mis ancestros, los que vinieron de el Piamonte, de los Pirineos franceses, de los que estaban acá, los pueblos originarios, y a su vez nuestros hijos, nuestros nietos son nuestro futuro, y realmente estamos todos de una u otra manera enredados en este mundo global que se ha globalizado cada vez más y que no podemos ser ajenos los unos de los otros, ¿no? Así es. Yo creo que el texto de Marta parece escrito especialmente para este momento. Realmente es un texto muy, muy hermoso. Y Marta, ¿sabes qué? Ya que estamos, contale un poquito a la audiencia esta experiencia tuya del Congreso. De ciudadanía, la experiencia sí, de sí, ciudadanía. Vos te largaste a participar de esta suerte de evento masivo, colectivo, casi como un experimento. ¿Cómo saliste? ¿Cómo entraste y cómo saliste de esa experiencia? ¿Te estás refiriendo para que al Mundial de Escritura, por supuesto, la audiencia sepa de qué estamos hablando, al Mundial de Escritura? Bueno, sí, porque lo había mencionado Mercedes, por eso lo daba por hecho. Sí, está bien aclarado. Entré casi de casualidad diciéndome, ¿y por qué no? ¿No? Bueno, yo he escrito cosas, sigo escribiendo y tengo un co-equiper fantástico que está aquí en la pantalla también, que es Alejandro Drukarov, con quien escribimos, creo que, buenos artículos, por lo menos la repercusión que tiene es importante. Y ficción, bueno, además en su momento también escribí cosas que tenían que ver con experiencias muy tristes que viví,
y ensayos políticos, un libro que llamé en su momento de autoayuda ciudadana, cómo ejercer su poder ciudadano. Cuando estaban de moda los libros de autoayuda, yo dije, ¿por qué no una autoayuda ciudadana? Y eso fue cómo ejercer su poder ciudadano. Y ficción no había escrito nunca, y en el Mundial de Escritura justamente te incentivan con una consigna que te dan de un día para el otro, porque en 24 horas tenés que escribir una ficción. Me metí y descubrí que removía una cantidad enorme de cosas en mí, que esa ficción, que era ficción, pero no podía ser ajena a lo que yo siento, a lo que yo he vivido. Y bueno, además se hace en equipo, hay una colaboración grande entre los miembros que integran cada equipo, son equipos de 10, pero quiero decirles que en el mundo son un montón. Los últimos mundiales de escritura han llegado a tener 10.000 participantes, con lo cual es un número más, pero a su vez tiene su equipo, y que en esos días sacás de vos, literariamente hablando o no literariamente hablando, cantidad de cosas que a lo mejor no sabías que las tenías, ¿no? Y bueno, debo mencionar quién es el inventor de esto, porque la verdad es un mérito enorme, es Santiago Liach, el escritor, y realmente es fantástico cómo una idea que puede parecer muy simple genera tanto entusiasmo, tanto compromiso, y saca tantas cosas de uno que, vuelvo a repetir, a lo mejor no sabías que las tenías. Marta, y recordarle a la gente, para que cualquiera que quiera participar pueda hacerlo, porque esto está abierto a cualquiera que lo quiera hacer, sí, claro, que claro, simplemente rompa con la pequeña vergüenza natural que todos tenemos y asuma el compromiso de escribir cada día sobre una consigna que recibe ese día. Claro, ¿no? Porque si no, perjudica al equipo. Si no escribe, el equipo pierde puntos. Y además, para intentar lucirse, porque uno lo hace en general desde un austero anonimato, es simplemente para exigirse algo más, algo nuevo, y que produce satisfacciones importantes. Y además termina uno encontrando nuevos amigos, porque de hecho en uno de estos últimos mundiales que participé, después nos reunimos con los que habíamos integrado el equipo y que estábamos acá. Había dos que estaban en el exterior, uno en Brasil y otro en España. Con ellos nos reunimos por Zoom, pero con los otros argentinos nos reunimos acá presencialmente. Descubrimos una cantidad de cosas comunes, maravillosas. Además, la diferencia de edades, era relevante, ¿no? Bueno, eso. Viste, Mercedes, que te dije que había que entrevistarla a Marta algún día. Sí, habría que entrevistarla, y yo quiero leer el final de ese cuento porque para mí es maravilloso. ¿Se acuerdan que la pregunta tenía que ver con el futuro? Entonces termina diciendo, ¿por dónde ir al futuro? Preguntemos al ayer, interpretemos el hoy, porque hoy es mañana. Saltemos al después con nuestros sueños al hombro. Apuremos el paso, porque no hay más tiempo, salvo para ser feliz, lo dijo Albert Camus, y ahí termina. Muy bueno, muy lindo. Muy bueno. Para todos los que quieran participar, es muy fácil, se van simplemente a mundialdeescritura.com, así de simple, repito, mundialdeescritura.com. Y como nos vamos a ir a la pausa a horario, no sea cosa que nos vayamos tan a horario tampoco, que no sea grande Gerardo, yo aprovecho y lo traigo a nuestro amigo Stanislav Jarsilek con un par de sus pensamientos despeinados. Perdón, y quiero decirte algo. Dale. Otro fanático de este aforista, que es uno de mis yernos, que estuvo, lo tuvimos en el programa, Matías Garrido. Muy bien. Fan de este aforista.
Es que cuando uno empieza después y se los guarda, uno lee 4 o 5 y no quiere leer más para que no se terminen, ¿no? Es una cosa. Bueno, dice Stanislav, quien no sucumbe ante la vida no la vence. Qué bueno. También dice, el hombre triunfará sobre el hombre. Esta es toda una definición en 6 palabras. Uno más. No hay retorno posible a las cavernas. Somos demasiados. Muy bueno. Y va el último. Algunos me profetizan una actualidad pasajera. Creen que escribo sobre ellos. Es muy, muy sarcástico, muy bueno. Muy sarcástico, muy sarcástico. Muy bueno. Me encantó el de que no hay retorno posible a las cavernas porque somos demasiados. Me pareció extraordinario. Nos vamos a la pausa, Gerardo, ya volvemos y nos ponemos un poquito más serios. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venimos a encontrarte. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta con buena música, con hermosos textos. Hicimos nuestro pequeño momento literario para matizar estas noticias duras sobre el COVID. Después, Marta, en algún momento por ahí hablamos de algo que escribimos juntos, ¿no? En estos días también. Pero no sé, la verdad que no sé si no volver ahora sobre eso, porque con Marta escribimos algo. Me parece muy importante conectarlo con lo que hablamos recién. Porque sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver. Sí. Escribimos en Infobae un artículo con un título sumamente provocativo, que esa fue la idea, título de Marta, Variedad de Idiotas, y empezamos hablando allí de los COVIDiotas. Y justamente la Real Academia, ahora Marta va a explicar la diferencia entre el diccionario histórico y el diccionario, no sé, regular, por así llamarlo, no sé cuál es el término, pero en el diccionario histórico incorporó esta denominación de covidiotas para aquellos que incumplen las pautas de cuidado y que de alguna manera no solo se ponen en riesgo, sino que ponen en riesgo a los demás. Entonces, bueno, el artículo nuestro arrancaba con eso, pero seguía con la variedad de otros idiotas. Recordábamos el origen de la palabra idiota como el que justamente vive ajeno a la comunidad en la antigua Grecia. Y a partir de ahí decíamos cuántos podrían, si no tendríamos que encontrar términos para aquellos que teniendo la responsabilidad de conducir o de participar desde la política, de la dirigencia, de la conducción del Estado, como oficialismo o como oposición, hacen todas las barbaridades que hacen y se preocupan nada más que por conseguir poder o defenderlo, ¿no? Marta, creo que esta era más o menos la síntesis de lo que tratamos de decir. Sí, bueno, la diferencia entre el diccionario tradicional de la Real Academia Española y el histórico es que el que está continuamente en movimiento porque va incorporando palabras que tienen que ver con hechos que suceden y que tienen impacto muy fuerte. En este caso hay una cantidad de palabras, pueden googlearlo, vinculadas al COVID que la Real Academia ha incorporado a su diccionario histórico. Y entre ellas el covidiota, que como muy bien decía Alejandro, son aquellas personas que incumplen
incumplen las disposiciones sanitarias en relación al COVID, poniendo en riesgo no solo a su persona, sino las de otras personas, ¿no? Y lo asociábamos, por supuesto, al nacimiento de la palabra idiota en Grecia, que es importante destacarlo. El idiota en Grecia, en la Grecia que llevó su esplendor a través de los siglos, la Grecia democrática, el idiota era el que se mantenía alejado, el que no era un ciudadano, porque en Grecia la ciudad, la polis, cumplía el rol de los estados modernos. Aquel que decidía estar solo en lo suyo se lo llamaba idiota, que viene de idios, que es propio o particular. Yo me ocupo de lo mío, ¿no? Bueno, esos eran en Grecia los idiotas. Muchas veces lo hemos dicho, incluso con Alejandro hace un tiempito, escribimos un artículo que se llamaba No seamos idiotas, haciendo una interpelación a todos, ¿no? A todos como ciudadanos. Y yo creo que hay políticos que bien podrían entrar en el diccionario histórico de la Real Academia con algo vinculado con idiotas y politiquería. No me sale en este momento la palabra. Alguien me dijo polidiotas. Polidiotas, una cosa así. Porque son aquellos que dicen representar los intereses de un sector de la ciudadanía o de toda la ciudadanía, y en realidad se representan a sí mismos. Buscan un espacio de poder, buscan un espacio que los gratifique. Bueno, lo hemos denominado nosotros también desde acá a estos políticos, no políticos, sino politiqueros. El político es alguien deseable en una sociedad democrática. Deben existir los políticos, pero no la politiquería, que la politiquería también es una palabra que la Real Academia, no en su diccionario histórico, sino en el general, en el fuerte, en el que todos decimos, está en el diccionario de la Real Academia, define a la politiquería como, o a los politiqueros, como aquellos que dicen preocuparse por las cosas de los demás, algo así. No tengo en este momento muy, muy preciso los términos, pero la idea es esa, aquellos que dicen preocuparse por haciendo política por los demás, no son políticos, sino que son politiqueros. Bueno, yo creo que, y el artículo que escribimos con Alejandro tiende a eso, a buscar una definición que incluya a estos políticos entre los idiotas, ¿no? Entre los idiotas. Así es. Así es. Porque, a ver, ustedes en el artículo, para mí, Marta, es importante que... Sí. Agrego algo. El idiota no es el tonto, porque uno puede, una persona que siente que o ve que otro es tonto, dice, bueno, no es que sean tontos, sino que se ocupan solo de lo que a ellos les interesa. El término idiota, que como les dije, hace referencia al que se ocupa solo de sí mismo, terminó siendo peyorativo y haciendo referencia al tonto, pero no es tonto el idiota. El idiota no, es claro. El que ocupa solo de sí. Claro. Perdón, Mercedes. No, yo lo que quería es que si podían algunos de ustedes resaltar el foco del artículo donde ustedes también comparan la actitud de las dos fuerzas mayoritarias políticas de nuestro país, que
ignorantes, dicen ustedes, de los valores de la democracia, se pusieron a tener un discurso de descalificación y a construir una cuestión binaria de ellos, nosotros, y hacia adentro de sus propios espacios, a generar una conflictividad y a mostrar a la ciudadanía una cuestión de desubicación moral, casi diríamos, ¿no? En el momento crítico que estamos viviendo. A mí me parece muy importante también ese aspecto del artículo de ustedes, que me gustaría que lo comenten para que la audiencia, que por ahí no lo leyó, sí, pueda entender este aspecto también. ¿Sabes qué? A mí me parece lo más importante era destacar en un contexto de un país con no menos de 50 años teniendo los mismos gravísimos problemas, que en general no son problemas globales, sino nuestros: la inflación, el estancamiento, el aumento brutal de la pobreza, la exclusión. Una sociedad que termina descreyendo el cumplimiento de las reglas. Este párrafo sí me lo han destacado muchos como algo muy valioso. Dijimos, porque cree con fundados motivos que los otros no las cumplirán. Es decir, no es tanto que la viveza se considere un mérito en nuestra sociedad, como muchas veces cerradamente se dice, sino más bien una herramienta para sobrevivir. Bueno, en ese contexto, justamente, gran parte de la dirigencia, como decías vos, Mercedes, este es el núcleo para mí, basa su discurso en la descalificación, en la construcción binaria, en el ellos y en el nosotros, dejando de lado que el mayor problema justamente es la falta de acuerdos. Nosotros teníamos hoy para tratar, y lo vamos a tratar ahora, el tema de Chile. Y yo creo que cuando escuchemos un par de brevísimas intervenciones del presidente electo chileno, un muchacho de 35 años, es que más allá de lo que cada uno piense de él y sus ideas y cómo le vaya, pero el planteo de un tipo que desde la tribuna, habiendo ganado una elección durísima contra un rival de un signo político totalmente opuesto y después de haberse matado en la campaña electoral, dice lo que dice, eso solo marca la enorme diferencia que hay entre nuestro país y muchos otros de la propia región. No sé, Marta, si vos querés decir algo más, porque me gustaría... Yo sí quiero, Ale, yo quiero decir para la audiencia que busquen el artículo en Infobae, se llama Variedad de Idiotas. Lo van a encontrar rápidamente, vale la pena leerlo. No sé, si les parece, decimos, Marta, sí. Si no, lo podemos ir escuchando a Boric también. Perdón, porque el artículo termina diciendo algo así, preguntándonos si no tenemos que buscar una palabra que defina a estos personajes, pero también agregamos, o nos defina, porque también los ciudadanos muchas veces somos idiotas. Muy bien. Y tal cual, idiotas justamente por estar ajenos a las cuestiones y también por pensar que una o dos personas providenciales nos los van a resolver los problemas, cuando no se van a resolver sin todos, ¿no? Yo comentaba, la verdad que es muy interesante la experiencia chilena muy reciente. Han ido a la elección, recordamos a la audiencia, si alguien no estuvo tan ajeno que no lo vio, dos candidatos muy extremos, un candidato de extrema izquierda con claro compromiso con un planteo de izquierda, y un candidato de extrema derecha que está a la derecha de un Bolsonaro, digamos, a ese nivel de derecha. Y gana por 11 puntos finalmente en el balotaje, con alto nivel de participación para lo que es Chile, más del 50%, cuando en general ahí vota mucho menos, porque eso no es obligatorio el voto. Y queríamos, Gerardo, debemos tener a mano algunas pequeñas frases para disparar la charla del presidente electo en su discurso, repito, en la calle, frente a una multitud de partidarios que celebraba la victoria. A ver, pasame, Gerardo, por favor, el primer audio de Boric. Es importante también, compatriotas, es importante también agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente acá nos está mirando todo Chile y la democracia la hacemos entre todos y todas. Quiero agradecer a Yasna Proboste, quiero agradecer a Sebastián Sichel, quiero agradecer a Marco Enríquez Ominami, a Franco Parisi, a Eduardo Artés y también a José Antonio Kast. Sí, también a José Antonio Kast. El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes
para que nuestros compatriotas podamos vivir mejor, porque eso es lo que nos exige hoy día el pueblo de Chile. Yo quiero escuchar los tres, son muy cortitos. Gerardo, danos el segundo, pero había que marcarlos por separado. Danos el segundo. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y dame el tercero. En nuestro gobierno va a ser una necesidad y también una convicción avanzar en equipo con todos los sectores que estén dispuestos a ellos. Porque los desafíos que tenemos, chilenos y chilenas, son demasiado relevantes para quedarnos encerrados en las trincheras o hablándonos solamente al espejo. Yo no vine acá para tener una conversación conmigo mismo. No vine acá para hablar solo con los que piensan como yo. Llegamos acá en un proyecto colectivo para conversar también con quienes piensan diferente. ¿En qué poquitas palabras se pueden decir tantas cosas, ¿no? Yo me pregunto si podríamos encontrar en la Argentina un candidato de un grupo, un sector de alianza de la izquierda que charle con el presidente, claramente un presidente de derecha, media hora ante el público por videollamada felicitándolo y comprometiéndose ambos a iniciar la transición al día siguiente. O un candidato de extrema derecha que se va a la sede de la concentración adversaria a felicitarlo y un candidato ganador que resalta esto en su discurso. A mí me parece una lección de civismo extraordinaria, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Coincido. Yo lo escuché el domingo, lo vi y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no escuchamos más frecuentemente este tipo de discursos, este tipo de expresiones? Con todas las cosas que, con todas las dudas que a su vez él manifestaba, este párrafo que vos resaltaste, Alejandro, espero que tengamos la madurez para poder hacer esto. Y en ese caso hace referencia no solo a él, sino a todos los que lo acompañan y a la ciudadanía en su conjunto. Habla de la necesidad de construir puentes. Bueno, música para nuestros oídos. Hemos venido trabajando desde el comienzo de la pandemia para hacer un poco mejor el día después y para construir puentes, no para quedarnos a vivir en ellos, como hemos dicho, sino para llegar a un terreno fértil que nos permita sembrar el proyecto colectivo que nos debemos todavía. Además, esta cosa maravillosa también, no he llegado acá para hablar con los... Conversar conmigo mismo. Extraordinario. He llegado para escuchar lo que me dicen los otros. Bueno, no sé, me conmueve mucho y formulo votos para que esto sea realidad, para que el pueblo de Chile muestre su madurez, acompañe, exija cuando haya que exigir, y que los sectores que piensan distintos se acerquen y quien gobierna sepa escucharlos. Son cosas que aparecen como tan elementales, ¿no? Pero tan difíciles a veces de lograr. Yo recuerdo muy bien la admiración que nos provocó y nosotros lo comentamos en el programa, también el discurso de Asunción en nuestro país hermano Uruguay, y también el desayuno de Michelle Bachelet con Piñera cuando ella ganó. Es decir, estas buenas maneras políticas que nosotros tendríamos que incorporar en la valija de herramientas de nuestras políticas y políticos. Y me parece muy, muy importante. Quizás antes de escucharlo a Charlie, no sé cuándo lo vamos a escuchar, Alejandro, pero a mí me parece importantísimo que hay una percepción que tiene el pueblo chileno, que no quiero espolear lo que va a decir Charlie, pero que la interpretaron en una canción que me llegó a mí ayer, ya interpretada con música, sobre lo que ellos están viviendo, que después de escucharlo a Charlie me gustaría
compartir, pero que sobre todo muestra este compromiso que tiene la ciudadanía chilena con la cuestión pacífica y respetuosa. Sí, y nosotros acá sí estamos en un Boca River permanente y nos parece normal y nos parece bien. Yo agregaría, lo vamos a escuchar a Charlie, que tiene una columna sobre esto, que nos mandó ya que no nos pudo acompañar. Yo quería agregar solamente una cosa. El presidente electo chileno celebra que tienen un Congreso equilibrado y dice, esto significa una invitación y una obligación de dialogar. Y en el mismo acto, ese presidente lee ante su gente, repito, en un acto de celebración de un triunfo, lee el discurso. No improvisa, no corre el riesgo de dejar de decir lo que tiene que decir, ni de decir demasiado más de lo que tiene que decir. Bueno, yo creo que son lecciones que nuestros polidiotas deberían comprender. ¡Uy, qué duro! ¡Qué duro quedó! Así es. Escúchame. Voy a los dos discursos, si querés. Me gusta. Voy a ser más concreto. Voy a los dos discursos de cierre de la discusión del presupuesto del otro día. El presidente del bloque oficialista y el presidente del bloque opositor. Los dos que nos dejaron, además de unos cuantos más, sin presupuesto, que es un presupuesto de todos, es la ley de leyes, es de todos los argentinos, no es de ellos. Me gusta, Ale, me gusta lo de los polidiotas, ¿eh? Tendríamos que comunicarnos con los miembros del diccionario histórico de la Real Academia Española para que vayan viendo a partir de cuándo lo incorporan. Tal cual, tal cual. Bueno, ya que Charlie no pudo participar del programa, va a participar mediante este audio. Gerardo, lo escuchamos a Carlos March. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les dejo una reflexión sobre Chile. Me parece que el proceso electoral del día domingo no hay que mirarlo como algo que cierra en sí mismo, sino como un proceso iniciado hace 3 años y que hoy tiene un punto de inflexión con la elección de Boric o Boric. Este proceso iniciado hace 3 años con las protestas y manifestaciones callejeras que derivan en la consulta del plebiscito para la reforma constitucional es el primer paso de este proceso, pues allí, en ese plebiscito, además de aprobarse la iniciativa para que se reforme la Constitución, también se aprobó las candidaturas independientes de los constituyentes. Luego, en la votación de los constituyentes, gana ampliamente los candidatos que provenían de espacios independientes y no del sistema tradicional partidario. De hecho, no logra ni el 25% necesario para oponerse a las propuestas a aquellos candidatos que provenían del sistema tradicional de la política. En las elecciones del pasado domingo, el balotaje también reunió a 2 candidatos que tampoco provenían de los partidos tradicionales ni las coaliciones que venían gobernando Chile. Por lo tanto, el proceso que viene marcando Chile de cuestionamiento al sistema político tradicional encuentra un punto de inflexión porque el próximo año nos va a enfrentar a los resultados de este proceso, es decir, a los resultados que va a generar la constituyente con la nueva constitución y al primer año de gestión de este gobierno electo. Por lo tanto, me parece que el análisis que hay que hacer no es de hechos aislados, no es de una elección del que elige un presidente, sino que tiene que ver con la evaluación de un proceso que hasta ahora fue sistémico y que a partir de ahora ese proceso sistémico tiene que empezar a dar resultados. Nos encontramos ahora frente al desafío en el 2022 de empezar a evaluar resultados de este proceso de cuestionamiento al sistema partidario tradicional en el vecino país de Chile. Bueno, a esto que plantea Charlie, él lo ve como parte de un proceso de transformación en Chile, y como yo les dije, hay una canción popular que se escuchó, ¿no? Después de las elecciones,
que una estrofa dice: no se trata de cambiar un presidente, sino de construir un Chile diferente. O sea que la perspectiva que plantea Charlie resulta muy adecuada para un porcentaje muy alto del pueblo de Chile. Así es. Es un cuestionamiento a todo el sistema político, y como bien marca Charlie, siempre tan inteligente en sus observaciones, esto es un punto de inflexión. Y el año que viene se verá qué pasa con esta, este proceso de la constituyente y lo que va a ser ya el primer año de gestión de Boric, o Boric, como le llaman los chilenos. Creo que se abre una etapa histórica en Chile que debemos observar con atención. Yo comparto, Marta, pero también le agrego, por eso me parece más valioso. La verdad que no lo conocía a Boric, me llamó mucho la atención su discurso, por eso lo escuché completo. Es un muchacho realmente muy joven, 35 años, asumir una responsabilidad en semejante contexto de tanta dispersión política también es un desafío enorme. Pero a mí lo que me pareció muy impresionante de parte de él, pero también de parte de un candidato que estoy en las antípodas de su pensamiento, como es Kast, y de un presidente como Piñera, que respaldaron un concepto institucional a partir del cual se pueden resolver las diferencias. Si Boric hubiera dicho: yo gané con el 55%, primero se estaría olvidando de que votó un poco más del 50%, con lo cual hay casi la mitad de la población chilena que no vota. Y segundo, se estaría olvidando que en la primera vuelta, votando bastante menos gente que ahora, él salió segundo con un 20 y pico de ese 40 y pico que había votado. Entonces, a mí me parece que tienen todos bastante conciencia de que no hay tanta ciudadanía capaz ni siquiera de expresarse en el voto. Es decir, sí hay, comparto con Charlie, un proceso sumamente interesante que habrá que ver hacia dónde conduce. Pero entienden que nadie tiene un margen para venir a imponer. Y entonces por ahí pueden eludir lo que en la Argentina Portantiero llamó hace tantos años el famoso empate hegemónico, en el cual seguimos inmersos, ¿no? Porque yo escucho a los dirigentes argentinos, ahora seguramente cuando volvamos de la pausa vamos a hablar un poco de esto, yo escucho a los dirigentes argentinos compitiendo a ver quién es más halcón. En realidad, las palomas, por así llamarlas, de los dos lados de la grieta, rápidamente pierden imagen ante el grupúsculo que es el que más ruido hace en la política. Esto también lo decía Eduardo Fidanza en uno de sus artículos, y varios analistas políticos lo han resaltado. Hay un amplísimo sector de la sociedad argentina mayoritario que no se ve reflejado en eso, pero el hilo de la discusión política lo manejan los grupos enfrentados. Parecería que Chile puede conducir la cosa de una manera más inteligente y civilizada, ¿no? De todas maneras, Alejandro, vende más la grieta, vende más esta posición de agudizar el empate hegemónico, porque en definitiva nuestra idiosincrasia está por esta cuestión de ganadores y perdedores, y al que pierde ni justicia, etcétera, etcétera. Hay frases memorables y dramáticas en ese sentido, y en algún punto es un embate cultural el que hay que dar. Porque está, ¿cómo puedo decir? Esto que yo llamo buenas maneras políticas, pero es una base axiológica, una elección de valores que tienen nuestros hermanos, los países vecinos, pero que nosotros hemos declinado montarnos en eso, y que tiene mayor o mayor estruendo la comunicación estos grupos que, como vos decís, en algún punto son relativamente pequeños respecto del resto de la ciudadanía, pero son los que tienen mayor prensa. Es verdad, pero también tenemos que ver que los principales candidatos de esas facciones tienen una espantosa predominante imagen negativa ante la sociedad.
Por ejemplo, para mencionar los dos más emblemáticos, tanto Cristina como Macri, tienen el repudio de 2/3 de la sociedad. Entonces, realmente es un problema de imponer, en todo caso, no sé, Marta lo mencionó cuando habló antes, y citando una iniciativa de la cual participamos, bueno, estemos del lado de Argentina, pero en serio del lado de Argentina, entendiendo que ¿a quién se le puede ocurrir invertir un centavo en nuestro país sin saber qué va a pasar mañana o pasado? La palabra más que más gente tomó para definir su opinión, cómo se siente al cabo de 2021, es incertidumbre. Es imposible hacer algo positivo con tanta incertidumbre. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, está bien. ¿Querés decir algo? Decilo. Sí, que las características del momento actual justamente tienen que ver con que hay que acostumbrarse a vivir en un mundo VUCA, que justamente está asociado a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad. Ese es el mundo en que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Y se requieren otras herramientas, por eso todo lo que estamos hablando es gente, sobre todo nuestros dirigentes y nuestros políticos, que quedó con herramientas del siglo XX, del siglo pasado, ya no sirven más. Y los valores también. Vamos a volver. Sí, vamos a volver al tema, porque lo que no hay incertidumbre es que estamos entregando al noticiero un minuto tarde. Gerardo, vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante. Muchas gracias. En Buenos Aires, con el cielo nublado, tenemos en estos momentos una temperatura de 25 grados. Doble fecha de las eliminatorias por la clasificación latinoamericana al Mundial de Qatar 2022, que ya tiene a 2 selecciones, Argentina y Brasil, confirmadas en la cita mundialista, pero todavía hay 8 conjuntos que intentarán ingresar al Mundial de Qatar, que está cada vez más cerca. Recordemos que este Mundial va a comenzar prácticamente dentro de un año, el 21 de noviembre del 2022. Ya la Conmebol ha anunciado el cronograma de las fechas 15 y 16 que podría definir el destino de todas las selecciones latinoamericanas que van a participar. El organismo publicó los días y horarios en los que se disputarán los 10 encuentros de la doble jornada. La fecha 15 se jugará el 27 de enero y Argentina visitará a Chile. Brasil hará lo propio con Ecuador, se enfrentarán Paraguay y Uruguay, y el viernes 28 jugarán Colombia versus Perú y Venezuela versus Bolivia. Mientras que el martes 1 de febrero se va a realizar la fecha 16, donde Argentina será local frente a Colombia, y también jugarán Bolivia y Chile, Uruguay versus Venezuela, Brasil versus Paraguay, y Perú enfrentará a Ecuador. El guitarrista de Queen, Brian May, tiene COVID-19. Según ha confirmado el propio artista en su página de Instagram, está atravesando un momento difícil. Les ruego e imploro que vayan a vacunarse, dijo el guitarrista de Queen, de 74 años, que publicó un extenso posteo donde contó cómo sobrelleva la enfermedad. Este es un recordatorio de que la bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo, congestión, mocos y algo de mareo, escribió Brian May. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear, pero por lo demás estoy bien en el día de hoy. Me pregunto cuántos días tardaré en dar negativo, compartió el guitarrista de Queen en una publicación de su cuenta de Instagram. Además, sostuvo que si bien no le han confirmado que sepa se ha contagiado en una comida de cumpleaños, May explicó que según él opina es mucho mejor propagándose la cepa Omicron, pero mata mucho menos. Igualmente, la población debe vacunarse, y de esta manera el guitarrista dio un mensaje contrario al que sostiene otro famoso guitarrista británico como es Eric Clapton, quien ha sido muy pero muy crítico de las vacunas anti-COVID. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo.
La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Sí, el participante. Dame volumen, dame volumen. Ahí estamos. Y yo gritándole a Gerardo, dame volumen, porque no escuchaba. Es tan respetuoso el operador con respecto al silencio del Zoom en el momento en que estamos en pausa. Mira, esto me da pie a mí para hablar del opuesto al silencio, que son los ruidos. Quiero hablar de algo que me afecta en lo personal, pero si me afectara solamente a mí en lo personal, no lo traería acá al programa. Lo traigo porque afecta a un gran número de vecinos, en este caso de Palermo, de Las Cañitas, y que además de ser vecinos somos ciudadanos, y además de ser ciudadanos somos habitantes de este país. El tema es el siguiente: hace ya bastante tiempo que todo el mundo sabe, se han entregado en concesión algunos espacios de la cancha de polo, lo mismo del hipódromo, y allí los concesionarios realizan una cantidad de actividades que no están permitidas, que tienen que ver con recitales, que tienen que ver con boliches a cielo abierto, que por otra parte debemos decir que no se ha cumplido con la ley en ninguno de sus aspectos. Acá este tipo de cosas requiere un estudio de impacto ambiental, una audiencia pública previa, nada de esto se hizo, y viene ya desde antes de la pandemia. Los vecinos hicimos una cantidad de denuncias en ese momento, incluso se presentó un amparo que, como la pandemia suspendió los recitales, se tornó abstracto. Pero desde hace un tiempito, al volver a lo que mal llamamos normalidad, nuevamente los ruidos de estos lugares, y que también incluye esto al Paseo del Infanta, Paseo del Infanta, hipódromo, cancha de polo. La verdad es inconcebible, es inaceptable que se violen las leyes de esta manera, porque se está violando no solo la Constitución Nacional, sino las leyes nacionales de impacto ambiental, la ley de la ciudad de impacto ambiental, el Código de Convivencia, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque este tipo de ruidos afectan no solo el medio ambiente, afectan también la salud de las personas. Y, Marta, perdóname, ¿y ustedes hicieron denuncia de esto? ¿Qué pasó con las denuncias? Hay más de 1000 denuncias en algo que llaman ahora una denuncia colectiva, denuncias que hemos ido sumando los vecinos,
y que no llegan a ningún fin. Por supuesto, estamos pensando en otras acciones legales para llevar adelante, porque, por ejemplo, las denuncias que se hacen a la fiscalía vienen a hacer alguna medición y en ese momento el ruido no da, o casualmente ocurre que el ruido lo bajan justo antes de que lleguen los que tienen que hacer la medición, con lo cual se supone que alguien les está avisando. Bueno, este fin de semana hubo un recital que ustedes habrán visto promocionado en cantidad de lugares, un recital de Soda Stereo, y que me parece bien que la gente quiera escucharlo, que la gente se divierta, pero también hay que respetar el derecho de los que viven en la zona aledaña. Estos espectáculos deberían hacerse en otros lugares. Y yo quiero agregar algo que realmente genera el asombro de cualquiera al que se lo comente. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires posteó hoy que tuve el placer de ver el recital Gracias Totales de Soda Stereo. Me encontré con Vitalik Buterin, creador de no sé cuánto, estuvimos charlando un largo rato, un fenómeno. Bueno, les cuento que estoy recibiendo comentarios de los vecinos, de algunos vecinos, que nos dice una. Destacar de este encuentro, hace referencia a esto de Rodríguez Larreta, este encuentro con el exitoso cofundador de Ethereum en un recital que nos produjo durante 2 días terribles molestias por los ruidos, es por lo menos desafortunado, o bien desconoce la realidad de los que vivimos en esa zona. Otro comentario. Los organismos del gobierno no escuchan las denuncias que efectuamos los ciudadanos que vivimos cerca de la cancha de polo y del hipódromo de Palermo. Yo agrego Paseo del Infanta, que tiene normas edilicias y de habilitación comercial cuyo incumplimiento no se sanciona, perturbando el descanso casi todos los días de la semana. Oh, estoy recibiendo otro mensaje. Hace más de 2 años que venimos pidiendo a las autoridades del gobierno de la ciudad una solución. Los bares del campo de polo están funcionando sin permiso y pasan música para bailar al aire libre los días de semana hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana nos retumban los vidrios. Marta, yo quiero agregar un texto de Infobae donde hay un testimonio que dice: nos parece genial que Buenos Aires sea una vibrante capital cultural llena de propuestas de todo tipo, pero es inaceptable que esto se haga a expensa de miles de vecinos. Y acá, exacto, me parece que es el punto, que tiene que ver con cumplir las normas dentro de la propia ciudad. Bien, Mercedes, que trajiste a colación el artículo este de Infobae. Clarín también se hizo eco de esto, y también La Nación Más, donde algunos vecinos estuvieron y expusieron incluso desde el lugar. Acá me llega otro mensaje. Hace más de un año que vengo denunciando ruidos molestos provenientes de los bares, discos a cielo abierto habilitados por el gobierno de la ciudad en la cancha de polo. Esta situación es una violación sistemática y organizada a las normas existentes. Prevalecen los derechos de ciertas personas por sobre los de los ciudadanos que pretenden descansar. Yo agregaría acá, para terminar con este tema, le diría a el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, señor Horacio Rodríguez Larreta, el espacio público no le pertenece. El espacio público es de todos. El espacio público es de la ciudadanía. Los derechos humanos de todos deben ser respetados. Modifiquen esta situación. Sí, yo agregaría nada más, uno de los mensajes que leíste habla de igualdad ante la ley.
Yo creo que se trata de eso, básicamente se trata de la ley. No, no de acá no son vecinos que se quejan porque escuchan la música fuerte. Acá básicamente la queja tiene que ver con que se incumplen las normas que están para ser aplicadas. Sí, y el jefe de gobierno, estando ahí en el medio del lugar, mientras se están violando las normas y cuando ya hay denuncias, la verdad que es muy desafortunado. Yo no sé si él a título personal tenía conocimiento, pero francamente debería tenerlo, y los medios los leen, así que las denuncias son públicas. El código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en el artículo 82, plantea esto de los ruidos molestos, que además es una constante de problemáticas entre vecinos y demás. O sea, no, no se puede mirar para otro lado en ese tipo de espacios. Es fundamental. Me pregunto, ¿sí?, otra cosa, ¿no? En este caso se trata de vecinos que han tenido la capacidad de organizarse, inclusive que han tenido los recursos para hacer el reclamo también, porque esto requiere también un esfuerzo, un tiempo y dinero mismo. Yo me pregunto, cuando esto se produce en otros barrios, que también sucede, y que la gente no tiene otra posibilidad, porque piensa que no la van a escuchar, y qué sé yo, la cantidad de casos de este tipo que se deben reproducir por todos lados, y básicamente es porque no se cumple la ley, porque si se cumple la ley no hay ningún problema. Es muy, eso lo que se está pidiendo. Muy acertada tu observación, Alejandro. Hay cantidad de lugares donde se violan en esta ciudad las leyes y el código de convivencia, que es la normativa más básica que puede ser comprendida por todos y que debemos respetar para tener justamente una vida placentera en el lugar donde estamos transcurriendo nuestros días y nuestros años. Sí, Marta, y agregaría algo que no hemos dicho, pero que lo damos por sobreentendido, ¿no? Atrás de esto hay un gran negocio. Obvio. Es decir, esto no es que hay mucha gente que va a disfrutar de Soda Stereo solamente. Esto es que alguien gana muchísimo dinero con estas cosas. Entonces, ganar dinero violando la ley no está bien. Otra acertada observación tuya, Ale, y yo agrego otra cuestión. Hubo 50.000 personas, y ¿dónde están los cuidados en relación a esto que hablábamos al principio del programa? ¿Dónde están los cuidados en relación a esta nube negra que se nos avecina, este rinoceronte gris que ya tenemos enfrente? Acá de todas maneras yo digo, en otros países el respeto relacionado, inclusive la medición de las esquinas o los espacios donde hay efectivamente los decibeles del sonido del tránsito y demás, atentan contra la salud de las personas. Bueno, todo eso nosotros como ciudadanos tenemos obligación de conocerlo y exigir que se cuide, porque afecta la salud directamente, nuestra salud, y va más allá del tema del negocio. Otra, si bien hay que contemplarlo. Otra observación interesante la tuya, Mercedes, lo que es el tránsito desde un par de horas antes hasta un par de horas después. Imagínate. Imposible, y los bocinazos y el auto que llegó a un lugar y entonces se da cuenta que no puede pasar y retoma y sale para otro lado cometiendo cualquier infracción, los vecinos que no pueden llegar a su casa. Bueno, no es casual que este tipo de eventos en las ciudades, en las capitales más importantes del mundo, o se desplacen a lugares preparados especialmente para eso, o se hagan bajo pautas que no generen, por ejemplo, estadios cerrados, que no generen semejante impacto, con medios de transporte adecuados que tampoco obliguen a circular semejante cantidad de automóviles, bueno, etcétera, ¿no? Si queremos hacer una ciudad más moderna, más avanzada y qué sé yo. Yo quería mencionar, porque nos quedan unos minutitos más, quería mencionar también una sentencia judicial sumamente importante que salió a fin de la semana pasada. La Corte Suprema se pronunció con respecto al tema del Consejo de la Magistratura, y hay mucha gente a la cual puede decir que
¿Y a mí en qué me afecta esta cuestión que también les afecta solamente a los políticos que se han peleado por esto, a los jueces, a los abogados? Bueno, no, el Consejo de la Magistratura es el organismo creado por la Constitución del 94 para evitar que los jueces los designen. Esto es muy interesante recordarlo, ¿no? Ayer lo recordaba el presidente de la Corte Suprema en un programa de televisión. Sí, tal cual. Que me pareció muy didáctico, lo vi, realmente estuvo muy bien, Rosati, muy claro. Muy bien. Los jueces hasta la reforma del 94 los designaba el presidente de la Nación, sin concurso, sin nada previo, por antecedentes. Con que alguien tuviera la cantidad de años necesaria y tuviera un diploma de abogado, lo proponía. Y si tenía mayoría en el Senado lo aprobaba y Santa Pascua. Bueno, la idea del Consejo de la Magistratura, en beneficio de toda la sociedad, fue que a los jueces los designe un organismo con intervención del Congreso, de los jueces, de los abogados, de los académicos, con presencia del Poder Ejecutivo, presencia de la Corte, donde se analicen los antecedentes, se hagan concursos limpios, transparentes, etc. Y lo mismo que las remociones de los jueces se hagan por ese lado. Bueno, este fallo lo que resolvió, dicho en dos palabras para no ser técnico, la composición del Consejo por una ley de 2006 modificó la cantidad de representantes de los distintos sectores en beneficio del sector político y en particular en beneficio del gobierno de turno. Entonces, en beneficio de los polidiotas. Exactamente. Hoy, si querés, de los politiqueros también, porque la verdad que el absurdo, porque lo que dice la Constitución, y esto también vale la pena mencionarlo, por eso esta falta de reglas de la Argentina es tan dura, la Constitución dice, con un razonable equilibrio entre jueces, abogados, académicos, etc. Y lo que Rosati ayer dijo, porque el presidente actual de la Corte fue convencional en el 94, cuando le pregunta a Pañi, ¿por qué dice la Constitución eso y no fue más clara? Y dice, porque hasta ahí llegó el acuerdo, no nos pusimos de acuerdo en más. Esto quiere decir que los convencionales del 94 apostaban a tener la fuerza política ellos después en el Congreso como para establecer ese número un poco a su antojo, ¿no? Pero bueno, lo importante para mí son dos cosas. Primero, que la Corte le puso un punto final a algo que claramente era inconstitucional y dijo basta de desequilibrio. Pero lo segundo, que me parece aún más significativo, la Corte estableció un plazo muy breve para que se adecue la composición del Consejo. Y dijo, señores, si en 120 días no lo adecúan a lo que estamos diciendo y no designan a todos los que falta designar, todo lo que hagan a partir de ahí será considerado nulo. Bueno, lo cierto es que apenas dos días después ya se están organizando las elecciones para incorporar los 6 miembros que faltan, más el presidente de la Corte que se va a incorporar, y regularizarlo. No era tan difícil. Desde 2006, el juicio iniciado para declarar la inconstitucionalidad lleva casi 15 años. Y la Corte tuvo durmiendo el expediente 7 años. Bueno, un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien y un ejemplo de todo lo que hacemos mal. Nos dejaste en silencio, Ale. Sí, sí, sin palabras, porque uno en un punto frente a estas situaciones, sobre todo como lega, se plantea qué tipo de justicia se requiere esta época tan, llamémosla, no tan vica, este mundo vica que hablábamos de incertidumbres y demás. ¿Cuál es el modelo de justicia que un mundo verdaderamente líquido y de incertidumbre requiere? Seguro que no una justicia que tarda 12 años para definir una causa o una justicia que está tan atada a los gobiernos de turno. Para el ciudadano común yo creo que eso se agrega un nivel de justicia, de incertidumbre, llamémoslo, y de inquietud importante. Toda la crítica que se hace permanentemente a la justicia, sin mucha, generalizando y englobando, ¿no?, metiendo a todos en la misma bolsa, sin mostrar también lo que se hace bien en la justicia. Sí, lo que pasa, hay algo que vos dijiste antes, Mercedes, y antes del corte de las 19, con respecto a la incertidumbre. Yo adhiero, es un problema mundial,
lo prueba también las consecuencias de la pandemia, etcétera. Ahora, una cosa es la incertidumbre derivada de un mundo líquido, de una globalización tan despareja, de una inequidad tan grande como la que hay, pero otra cosa es un país como el nuestro, donde las reglas básicamente son para el que no tiene más remedio que cumplirlas, pero todo aquel que puede evitarlas, las trata de evitar. Y esto va de arriba para abajo. Va de arriba para abajo en cuanto al poder político, va de arriba para abajo en cuanto al poder económico, va de arriba para abajo en cuanto al poder de algunas organizaciones sociales también y de sindicatos. Es decir, el que puede no la cumple. Y el otro se tiene que jorobar. Entonces, acá me parece que la incertidumbre es mucho peor. Lo has dicho vos otras veces también, Alejandro. El tema de la viveza criolla es... No, porque yo no quiero cumplir la ley. No, la viveza criolla es, no voy a cumplir la ley porque total, sé que los otros tampoco la cumplen. Exacto. Lo decís en el artículo ustedes. Sí, lo decimos en el artículo. Yo no lo hago porque el otro no lo va a hacer. Tal cual, y ni siquiera por gusto. Después todos sabemos, todos tenemos alguna experiencia o personal o cercana o de alguien. Los argentinos cuando salen al exterior, si ven un cartel que dice pare, para. Saben que si no paran, tienen consecuencias. Pero en la Argentina no hay consecuencias, en general. Con lo cual, si se para, capaz que el que viene atrás te lleva puesto. Es decir, es exactamente claro, al revés. No, es un tema de qué vivo que soy, que paso el cartel en pare. Es el tema de estoy mirando para atrás a ver quién me pisa por hacer lo que debo hacer. Bueno, yo creo que eso hay que resolverlo. Si no lo conseguimos remediar, ahí sí que es muy difícil. Ahora, voy a tomar lo positivo, y creo que compartimos lo que siempre Marta nos convoca, no a la esperanza, sino a la positividad. Si logramos esos acuerdos de base, si logramos algunas reglas, el potencial sigue siendo enorme. No necesitaríamos tanto tiempo. Ahora, si lo que queremos es nada más que el otro fracase, ahí lo veo cumplido. Fracasamos todos. Así es, claro. Así es. Así es, y por eso ese mensaje que vos resaltaste, Marta, del artículo, en cuanto a que también no seamos nosotros idiotas, ¿no? No nos alejemos nosotros de la comunidad, de la ciudadanía, de las obligaciones, peleemos porque se cumpla, más allá de tratar de sobrevivir en el mientras tanto, ¿no? Bueno, si les parece, nos vamos a una pausa adelantándonos, porque lo tenemos a nuestro amigo Eduardo Fidanza para que nos ayude a pensar cómo concluye el año y qué podemos esperar del próximo. Nada más, le tiramos cosas fáciles. Qué suerte que tenemos que puede ayudar a pensar, por favor. Gerardo, nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, ¿cómo decías, Marta? ¿Dormí siesta vos? Cuando puedo, pero media hora en que es un tiempo en el que uno puede llegar a sentir una cierta desconexión y eso sirve para resetearse. Sí, está hiper comprobado que el cortar media hora, y conozco mucha gente
muy activa, profesionales que se levantan, médicos que se levantan muy muy temprano y tienen días intensos de trabajo, que cortan para dormir una siesta, como dice Marta, de media hora, que está muy recomendado, y que luego pueden avanzar el resto del día que queda sin perder la energía y el foco y la atención en su actividad. O sea que muy recomendable. Además, yo vengo de un lugar, la ciudad de La Plata, donde cuando yo era chica se dormía siesta. O sea, en el verano y que yo, te ponían a dormir la siesta. Y a mí me pareció una tortura y ahora me parecería una bendición. Pero bueno, las distintas aproximaciones a la siesta podría ser en la reflexión, ¿no? Yo nunca pude dormir una siesta. Nunca pude. Los comercios en los pueblos, no sé ahora. Claro, pero no se abre. Cerraban. Claro. Cerraban. Sí. Yo sé que a mí me pasa, si me duermo, quizás es porque mi actitud es de reticencia y no me abandono, pero si me duermo, no sé cuánto tardo en despertarme y me despierto por ahí después de una hora o dos, los días un sábado, un domingo, totalmente atontado. Sí, esa es una respuesta bastante común, que hay gente que no puede cortar y que el dormir una hora y pico, dos, no les provoca ni descanso ni sensación de bienestar cuando se despiertan. Bueno, a mí, la verdad que todo me viene bien. Basta de hablar de siestas, que tenemos acá al invitado. Estábamos hablando de siesta para dejarle a Eduardo el plato fuerte de las reflexiones. Tenemos a Eduardo Fidanza con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por acompañarnos. No sé si vale la pena presentarlo, Eduardo. El que no lo conoce es porque no ve nunca una radio, no ve televisión. Nunca leyó una encuesta de poliarquía. Un placer realmente tener a alguien que, más allá de su conocimiento, desde el punto de vista de lo que es la política y de lo que es la consultoría, tiene un enfoque sociológico muy profundo de la realidad. Pero Eduardo, te queremos pedir algo muy sencillo, que nos digas cómo termina el año y qué, sobre todo, qué podemos esperar del 22, pero nada más que eso. Nada menos. Bueno, en primer lugar les quiero decir que me pareció muy interesante la nota sobre la variedad de idiotas, muy aguda, así que nada, bueno, no quiero partir de la idiotez, pero a ver, estamos frente a un panorama que yo creo que el dato fundamental no es una novedad, es la incertidumbre, y yo diría que la incertidumbre abarca un espectro muy amplio, porque es incertidumbre política, por cierto, económica, pero otra vez también sanitaria. No sé si nos damos cuenta, en dos meses vamos a cumplir 2 años de vivir bajo el régimen de la pandemia, que nos ha cambiado la vida a todos, que ha cambiado la vida privada, la vida pública, a nivel nacional, internacional, es un fenómeno inédito en nuestras biografías. Así que ese es un punto para mí que no lo debemos abandonar, porque el panorama que podemos tener de acá a pocos días, diría, es un panorama difícil que nos retrotraería a escenas anteriores. Esperemos que no. Ahora, yendo al punto de mayor interés, que es la política, yo les diría que salimos de unas elecciones donde hubo un resultado bastante claro, pero creo que, y ahí retomo los argumentos de ustedes, creo que la clase política argentina no tomó conciencia, ni tiene noción, ni le interesa, aproximar su agenda a la agenda de la sociedad. Este es el punto fundamental, ¿no es cierto? Me parece que a partir de ahí podemos conversar. Eduardo, el artículo este que hiciste mención, que escribimos hace muy poquito, Ale y yo, que habla de la variedad de idiotas, y lo mencionamos, hicimos algún comentario al comienzo del programa, nos hizo pensar que podemos sugerirle a la Real Academia Española para que en su diccionario histórico incorpore el término poliidiotas,
nosotros hablamos de politiqueros también, pero sería bueno que se incorporara el término polidiotas, porque realmente son estamos en presencia de idiotas de un lado e idiotas del otro, ¿no? Y es preocupante. Y también hablamos al comienzo del programa de esto que vos decís, la incertidumbre en este momento no solo es política, no solo es económica, sino sanitaria. Uh-huh. Y los polidiotas parece que no toman nota, no toman nota de la gravedad de esta situación. Y acá se avecinan las fiestas, ya estamos en las fiestas y no hay ningún tipo de indicación de cuidados, no se aumentan los testeos. Bueno, ¿qué uh-huh. te voy a decir a vos, Eduardo? Uh-huh. ¿Qué va a decir bueno. Eduardo, digamos? No, ahora, bueno, pero ahora voy a iniciar una reflexión que es una especie de vuelta de tuerca respecto a nuestro juicio sobre los políticos. Y les voy a adelantar el argumento de la columna que estoy escribiendo para el domingo que va a salir en Perfil. Es un tópico de la ciencia política hablar de dos fases de la política. La política... la fase agonal de la política y la fase arquitectónica de la política. Bueno, la fase agonal es, dice llanamente, la lucha por el poder. La fase arquitectónica tiene que ver con la administración de la política, la administración del Estado, de los municipios, de las provincias. Entonces, yo creo que además, perdón, la dimensión arquitectónica tiene otro campo, que es legislar. Entonces, yo creo que debemos ser justos con los políticos, pensando en que hay políticos que legislan mal o bien, hay políticos que administran mal o bien, y hay políticos que son los políticos agonales, que lo que hacen es actuar como alpinistas, o sea, son escaladores de la gran montaña que es la presidencia de la nación. Esa es la pasión excluyente de ellos. Y lo que pasa es que si vamos a una distribución estadística, vamos a ver que los que marcan el ritmo de la política, marcan la acción, son los presidenciables, estos escaladores de la cima que inician el escalamiento mucho antes de lo adecuado, pero están guiados por esa pasión. Y estos que son la minoría, son los jefes políticos. Entonces, yo creo que detrás de un episodio, como el episodio del presupuesto, lo que hay son escaladores de montañas, digamos, halcones, que también andan por las cimas, y son los que, de alguna manera, tiñen a toda la política. A mí me consta que hay muchos políticos que, cuando enfrentan problemas de administración o cuestiones de legislación, buscan el consenso y tienen que resolver problemas técnicos. Por la información que yo tengo, la cuestión del presupuesto es una cuestión donde los halcones prevalecen en las dos coaliciones sobre los moderados. Bueno, y este es el resultado. Así que me parece que ahí lo que tenemos que apuntar es que el aspecto agonal de la política se está devorando a las otras dimensiones. Y ese sí que me parece que es un tema trágico. Ahora, yo no pondría a todos los políticos en la misma bolsa. No, no, no. Por eso hago. De ninguna manera. No, pero por eso hago estas distinciones. Porque me parece que la idiotez radica en estar concentrados en la carrera presidencial y para realizar esa carrera hay que oponerse al contrincante desde ahora, iniciar un ritmo de tensiones que nada tienen que ver con el momento, con el calendario ni con la agenda de la sociedad. Ese es el punto. Eduardo, sí. Totalmente de acuerdo. Justamente nosotros en este programa, y vos que has estado ya como invitado no hace mucho, lo sabés, de ninguna manera somos antipolítica. No, claro. Al contrario, reivindicamos la política porque pensamos que es desde ahí, desde donde se toman las decisiones de más alto impacto. Pero hacemos la distinción entre los que son políticos y se esfuerzan por esto, que me parece fantástica esta definición que vos das, los que hacen una construcción arquitectónica de la política,
de aquellos que están en la fase agonal, que lamentablemente son muchos y es a los que la gente más ve, y que nosotros también llamamos, en este caso, polidiotas o politiqueros, que no tienen nada que ver con la política que un país necesita. Eduardo, sí, dale. Un comentario. No, un matiz. Yo me dedico a las estadísticas. Vos sabés, Marta, que yo no creo que sean muchos. Son pocos, pero son pocos y decisivos, y son los jefes políticos. Por eso me parece que son los que tienen más capacidad de condicionar a los demás. Entonces, no digo porque yo le llamo el club de los presidenciables. Claro. Los presidenciables en la Argentina, ese club, cada vez es más exclusivo. Tenés que tener mucho dinero, tenés que tener territorio, tenés que tener una astucia a prueba de todo, tenés que tener sponsors, tenés que tener medios de comunicación a favor. Esas condiciones las reúnen muy pocos, pero vuelvo, son los jefes políticos y son los apuntados a la presidencia. Y te diría algo, lamentablemente todavía más en la oposición que en el oficialismo. Puede ser que el oficialismo, porque no quedó nadie, casi nadie en pie, pero en nuestra oposición tenemos 4, 5, 6 que tienen la mirada puesta en 2023 y todo lo demás parece secundario. Y Eduardo, te agrego... ¿Qué tendríamos Mercedes que hacer? Quería hablar. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Mercedes, te quedaste sin sonido, te aviso. No, a ver. Los ciudadanos inquietos, ¿qué deberíamos hacer? No, yo diría esto. Los ciudadanos con el voto ya empezaron a dar algunos indicios. Lo que pasa que me parece que hay una zona de confort de los presidenciables o los que compiten antes de tiempo, que hay que ver si se puede conmover o no. Nosotros tenemos que observar, Marta, que entre la elección presidencial y la elección legislativa, 20% de votantes se bajaron de las dos grandes coaliciones. Uno puede decir, bueno, es un escenario típico de una elección legislativa. Puede ser, pero yo esto lo seguiría con detenimiento. Hay otra forma de manifestarse, que son las encuestas de opinión, y uno lo que ve sistemáticamente es una caída de la valoración de todos los dirigentes políticos. Uh-huh. Solo tres, que no los voy a mencionar, en nuestro ranking tienen más evaluación positiva que negativa. El resto, todos tienen evaluación más negativa que positiva. Entonces, con el voto en los comicios, más con la opinión en las encuestas, la gente está mostrando su descontento. Y hay que ver, vuelvo a decir, cómo evoluciona este proceso de desafección, básicamente por los políticos que conforman las dos principales coaliciones. Mercedes, a ver si ahora podés. No tenemos audio. Le pido a Fede. Fede, llama a la Mercedes por el celular, la conectamos por el celular. Eduardo, te iba a hacer una pregunta. Estuvimos charlando de esto en el programa. ¿Cómo ves, más que el resultado de la elección en Chile, a nosotros nos llamó mucho la atención las circunstancias posteriores? Es decir, no solo el llamado formal de Piñera con Boric, sino el propio discurso de Boric, el saludo de Kast a Boric y de Boric a Kast, y la mención en su discurso ante una plaza llena de partidarios en una elección tan reñida entre sectores extremos muy enfrentados, diciendo tenemos que estar todos, necesitamos los acuerdos, defender la democracia, construir puentes. ¿Cómo lo viste eso? Yo digo que a medida que te desplazás, nos desplazamos hacia el oeste, la política parece que se va racionalizando. Así la cultura política mendocina, por ejemplo, se parece más a la chilena que la de Buenos Aires. Chile está en un proceso muy interesante. Creo que hay dos, en este momento, factores de poder. Uno es la Asamblea que está modificando la Constitución, la Asamblea Constituyente. El otro es el poder presidencial, que van a tener que cogobernar hasta que se defina la nueva Constitución, porque el actual presidente es elegido con una constitución que creo que en un año vista va a dejar de tener efecto, y que ese es un efecto. Ahora, en el contexto de toda esta reconfiguración del sistema político,
La dirigencia chilena sigue teniendo y guardando esas formas educadas y consensuales que a los argentinos nos impresionan, y ese espectáculo, cada vez que lo volvemos a ver, lo vemos con nostalgia, lo vemos con sana envidia. Y bueno, ahora, además, quiero decir algo más. Llega un joven dirigente de izquierda al gobierno. Por supuesto, hay una primera reacción de los mercados, yo creo que guiada por las mitologías mediáticas. Este es un hombre de izquierda, está contra el capital, y entonces mejor llevamos la plata afuera. A mí me parece que si vemos la conformación del voto a Boric, lo que vamos a encontrar son componentes de centro izquierda y también de centro derecha, digamos, no extremista. De manera que me parece que el nuevo presidente va a hacer una política equilibrada. Su primera declaración es: voy a gobernar para todos los chilenos, que es una declaración que uno puede interpretar como convencional, pero en este caso hay que prestarle atención. De manera que sigue Chile hacia adelante con un proceso muy interesante. Ahora queda pendiente un tema, que es un tema universal. Chile va a cambiar su constitución y los chilenos van a acceder a nuevos derechos. La cuestión para estas sociedades es cómo compatibilizamos la creación y el reconocimiento de derechos con el desarrollo económico, que es el factor que garantiza que esos derechos estén vigentes. Mercedes, te tenemos. Parece que no tenemos suerte. No la tenemos al aire. No la tenemos ahí. Yo te quería preguntar, vos escribiste un artículo hace unos días sobre nuestra dirigencia, y claramente lo decís tanto del oficialismo como de la oposición, que creyendo que han ganado o aún perdiendo, o asimilando la competencia interna a una lucha de curas que quieren llegar a Papa, muestran la dilatada e idealizada extensión de sus deseos, y agregás ajenos, como ya lo dijiste, a lo que la sociedad quiere. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se refleja esto en las encuestas? ¿Cómo cae un discurso de Máximo Kirchner, para el que se entera, pero lo doy como un símbolo, que lleva al fracaso total del tratamiento del presupuesto, o un discurso de Cristian Ritondo que le contesta: ah, ustedes no nos votaron jamás el presupuesto cuando éramos gobierno, ahora les cobramos la cuenta? ¿Qué cree el común de la gente de esto? No quiero hacer nombres, pero Alejandro, vuelvo a lo que dije antes. Vos lo mencionaste, yo otros no voy a mencionar. Máximo Kirchner tiene una imagen negativa muy abultada. Entonces, ahí es donde uno ve que los principales protagonistas, con muy pocas excepciones, están recibiendo la sanción negativa de la sociedad. Ese es el punto. Además, no solamente eso, yo creo que es una combinación de una reacción negativa con desinterés, con ver un espectáculo que trata sobre un tema que al ciudadano común no le interesa, porque no conecta otra vez con sus preocupaciones, con sus necesidades, etcétera. Por eso, este es un juego donde cada uno atiende su parte. Los políticos siguen en su propia lógica del poder, impulsado por lo que yo llamo el club de los presidenciables, y la sociedad sigue con sus temas, pero a lo que tenemos que atender, como yo digo, es al voto, a lo que las encuestas van marcando, y también a la eventualidad de protestas sociales, que uno nunca puede descartar cuando hay un alejamiento de la clase política respecto a los problemas concretos de la sociedad, ¿no? Tal cual. Me parece que ahora sí la tenemos. A ver, me dice Fede, si no me está mintiendo. No, estoy. Bien. Yo quería preguntarle a Eduardo. Él en algún momento dijo que el peronismo es un movimiento que se siente cómodo cuando la gente compra, vende, cambia el auto, se va de vacaciones, arregla su casa. Y justamente vos dijiste varias veces, Eduardo, que es fundamental para el peronismo este mercado interno. En la situación actual, ¿vos pensás que es posible que el gobierno pueda reactivar este mercado interno? Un poco para salir del tema de lo político puro. Esto es pura política económica, ¿no? Sí,
A ver, vengo justamente de verme con un par de economistas. Hay una estimación, y también algo que está ocurriendo ahora mismo, que es que la economía ha rebotado, se ha reactivado, ese rebote es mayor al esperado, y ese rebote se concreta en un aumento del nivel de consumo y de actividad. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede sostener eso? ¿No es cierto? Y ahí hay que atender a dos cuestiones. Una es la previsión, que es negativa, es decir, la Argentina va a poder salir en los próximos meses de la situación en la que ha estado por más de 10 años, que es la estanflación, estancamiento con alta inflación. Las estimaciones de los economistas que yo consulto es que tenemos un rebote, pero habida cuenta de las limitaciones estructurales, cuestiones de ausencia de financiamiento, Argentina no puede romper el techo de un crecimiento mediocre. Y eso debería llevar, en el término de unos meses, a dificultades para el consumo, dificultades para activar el mercado interno. Por otro lado, tenemos la cuestión de en qué va a consistir el acuerdo con el Fondo Monetario. Sabemos que el Fondo ha renunciado a las grandes reformas, ¿no es cierto? La reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Pero de cualquier manera, le está diciendo al gobierno, tienen que equilibrar el presupuesto, tienen que acumular dólares, porque en última instancia el objetivo es que los devuelvan, y eso va a provocar un ajuste, y ese ajuste tampoco, Mercedes, creo que va a contribuir a la reactivación del mercado interno. Entonces ahí el gobierno, el peronismo, se encuentra con un límite histórico a lo que ha sido su función, que es generar formas de redistribución del ingreso, aunque éstas sean coyunturales y, digamos, tengan fundamentos débiles. Esto el gobierno no lo puede hacer. Cuando vemos la evolución, por ejemplo, bueno, la tasa de inflación, pero por ejemplo, el valor del salario, tanto el salario privado como público, vemos que la caída del valor del salario empieza en 2015, atraviesa todo el gobierno de Cambiemos, pero continúa durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora bien, hay que comprender que además sucedió la pandemia, pero digamos, el conjunto es un conjunto muy poco prometedor para las intenciones que tiene el gobierno. Eduardo, antes, no sé cuánto tenemos de tiempo, pero yo quiero hacer una pregunta, dale, que dale. Está por fuera de todo, porque es una curiosidad enorme. Eduardo fue aceptado en la Academia Nacional de Periodismo en 2014 y ocupa el sillón de Juan Bautista Alberdi, nada menos. Y yo siempre quise preguntarte, ¿cuáles son las características del prócer con las que vos te sentís más identificado? Porque varias veces has hablado de Juan Bautista Alberdi en distintos momentos, pero siempre tuve esa curiosidad, y además, ¿qué siente alguien que lo nombran en una academia nacional y tiene que ocupar un sillón? Eso me parece, bueno, genial como experiencia humana, digamos. Bueno, cuando me traes un lindo recuerdo. Cuando a mí me postularon y me propusieron estar en la academia, efectivamente una de las sorpresas fue que me tocaba el sillón nada menos que de Juan Bautista Alberdi. Y te cuento una anécdota. Hasta ocurrió que un académico me dijo, más o menos así, te lo cambio, ¿no es cierto? Y yo dije no. Ahora, eso que yo, digamos, ese regalo de ocupar semejante sitial, también me hizo, y además junto con el hecho de que yo me puse a leer historia con el proyecto de un libro que todavía está por la mitad, a profundizar en la figura de Juan Bautista Alberdi, una figura que yo no necesito decir que era excepcional, pero además me sirvió por otras cosas paradójicas que tienen que ver con incluso cuestiones como, a ver, por un lado, el idealismo, ¿no es cierto? Porque la Argentina, como dijo alguno, digamos, surge del desierto y lo que los padres fundadores
conceptualmente ponen en ese desierto. Así que por un lado está la faz teórica, pero y la emulación, sobre todo de las sociedades desarrolladas. Por otro lado, está el realismo político, que lo llevó, por ejemplo, a Juan Bautista Alberdi a decir una frase que cuando yo la digo, no la termino de asimilar, cuando él dijo, bueno, con Juan Manuel de Rosas los argentinos aprendieron a obedecer. Ahora que saben obedecer, podemos poner los fundamentos de un Estado moderno. Es notable, ¿no es cierto? Porque ahí se ve... Y ahí se largó con las bases y puntos de partida. Por supuesto, pero digamos, sobre, ¿no es cierto?, ese trabajo anterior que había hecho el controvertido y aborrecido por muchos líderes populistas. Esto, por cierto, no es un juicio histórico, sino que es el relato de una cuestión empírica. Por otro lado, Juan Bautista Alberdi, digamos, tenía otra característica que a mí me conmueve. Juan Bautista Alberdi aborrecía la guerra, ¿no es cierto? Uh-huh. Aborrecía la guerra porque la guerra es uno de los factores del subdesarrollo de los países. Y eso claro, lo llevó la de Paraguay, por ejemplo, ¿no? No, pero por supuesto, eso lo llevó al ostracismo, lo llevó a una polémica tremenda con Bartolomé Mitre, ¿no es cierto? Incluso con Sarmiento. Con Sarmiento al final se reconcilió, Sarmiento era funcionario, era presidente y lo recibió, con Bartolomé Mitre nunca se volvieron a ver, y es muy impresionante. Ahora, a la vez, yo creo que tenemos que tener cuidado con los usos o con, digamos, los aprovechamientos del presente de Juan Bautista Alberdi. Es cierto, Juan Bautista Alberdi era un ferviente, digamos así, convencido de las ventajas del libre comercio, etcétera. Bueno, no tenemos ni que considerarlo un vendepatria con los ojos de hoy, ni considerarlo, ¿no es cierto?, que su programa económico es aplicable ahora. Esos son usos que se hacen de las figuras históricas, pero por lo demás, realmente una figura apasionante, digamos que tenemos que seguir estudiando, leyendo, pero digamos con espíritu abierto. Por eso me referí a esa frase que a mí me produjo tanta reflexión, ¿no? Bueno, Eduardo, realmente te agradecemos muchísimo tu generosidad, ha sido sumamente valioso, y además conseguiste verdaderamente ponernos en un terreno donde podemos decirnos Feliz Navidad tranquilos, no nos tenemos por qué amargar tanto. No, bueno, a ver. Y además decirte que quedamos a la espera de este artículo. Del libro. El libro tenés vamos tiempo. A ver. El artículo es el domingo. Semana, por favor. Les adelanto el título, si es que el editor lo deja en pie, que se va a llamar La devoradora política agonal, que es lo que es el centro del argumento, que la política agonal está devorando a las otras dimensiones de la política, y eso es trágico. Pero vamos a pensar que no tiene por qué prevalecer la tragedia, y además nos vamos a dar el saludo de Navidad y el deseo de Año Nuevo con la clásica resiliencia argentina, que también nos permite atravesar estas crisis sobreviviendo y manteniendo las esperanzas de que en algún momento el país mejore. Así que un abrazo. Por eso, gracias, Eduardo. Vamos a leer el artículo y a esperar el libro. Chao, chao. Por eso nos vamos a ir, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir con un tema que simboliza muchas cosas en la Argentina, pero sobre todo un regalo para los chicos en Navidad. Hace muchos años, más de 50, Morris escribió El Oso. Y ahora lo canta en una versión con su hijo Antonio Virabel. Entonces, bueno, vamos con eso, con El Oso de despedida. Feliz Navidad, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba, sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad.
en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo, la comida te faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque, yo estoy contento de verdad.